Bien, en este video continuamos trabajando con los retornos de inversión para Intel y para IBM. Pero ahora vamos a utilizar la herramienta para el análisis estadístico de Excel que ya debemos de tener activada. Y con eso vamos a después a calcular el coeficiente de variación, que nos va a decir cuál de las dos empresas varió más en el valor de su acción. Bueno, primero lo primero entonces. Vamos a irnos, si tú estás en el inicio, por ejemplo, ahí estoy en el inicio, te tienes que ir a datos y ahí a la derecha tenemos que tener activado análisis de datos, le vamos a dar clic. Esta es la herramienta que activamos. Ahí te vas a ir a estadística descriptiva y le vas a dar aceptar. Va a aparecer este cuadro de diálogo y aquí vamos a seleccionar, le das clic ahí al icono que es donde se capturan los datos, le vamos a dar clic y vamos a tomar la información del retorno de Intel y de IBM. Fíjate cómo voy a tomar en cuenta también los rótulos o títulos de cada una de las columnas. Selecciono todo. Me devuelvo aquí a al icono. Y entonces puedo ver que ya hay algunos datos seleccionados, ¿no? Por ejemplo, que está en columnas y que me va a aparecer la información que le pida en una hoja nueva. Pero vas a darle clic aquí donde dice rótulos en la primera fila para indicarle que la primera celda que seleccione, pues es el título de la columna. Si no, me marcaría error. Vamos a entonces a ver de nuevo que está en una hoja nueva, va a aparecer una hoja nueva, pero también le vamos a dar clic, vamos a palomear el resumen de estadísticas. Eso es lo que vamos a hacer para que nos dé los datos, le damos a aceptar y la información me la va a dar en una hoja nueva. Esta es la información que vamos a tener utilizando el elemento de análisis de datos. Te voy a pedir que acomodes la información, ¿no? De tal forma que aparezcan muy bien establecidos los títulos, retorno de Intel, retorno de IBM, ahí puedes ver que nos está dando la media, ¿no? Nos está dando la mediana, la moda, pero también nos va a dar la desviación estándar y otros elementos de estadísticos que utilizaremos más adelante. Bien, en ese momento puedes parar el video.